Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Destino de Melek. Mahmud, no lo podía decir en la mesa. Hablé con tu tía y le pregunté si nos daba la habitación de mitad. ¿Y qué crees? Dijo que sí. Fue más fácil de lo que pensé. Genial. Era justo lo que querías, ¿no? ¿Qué te tiene así, eh? ¿Qué sucede? Tu mirada te delata. Te veo muy decaído. ¿Qué pasa? Yo... sé discreta, Kadriye, pero me preocupa mi sobrino. Lo compadezco. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Keren. Bienvenidos. Muchas gracias. Oye, ¿ahora qué tienes? ¿Qué te pasa? Tía, mi computadora no funciona. Ya no enciende. La batería no sirve. ¿Y? Necesito una nueva. ¿Cuánto cuesta? La que yo necesito cuesta 7,200. Olvídalo. ¿Para qué la necesitas? ¿Eres arquitecta? No, estás demente. No, la de un arquitecto cuesta mucho más que eso. Ashley, no. No, no podemos comprarla. Lo lamento. Pero la necesito, tía. ¿Qué voy a hacer sin ella? Tú no sabes cuánto la uso. Sí, lo que quieres es no aburrirte. Ayuda a hacer los mandados. Toma esto y guárdalo. Tu sobrina no tiene modales. Es una insolente. Me faltó al respeto. Así son los jóvenes de hoy, Albay. Además, su computadora no funciona. Cada día se inventa algo nuevo. Ya perdí la paciencia. Si tú no hablas con ella, tendré que hacerlo yo. Está bien, Albay. Está bien. Tranquilo. Ya calma. Ashley. Madre, ¿sí, hija? Debo entregar algo importante. ¿Y qué es? Seguro la señora Vildán ya está en casa. Debo ir.
pero vuelve enseguida, ¿de acuerdo? Ve con cuidado. Defne, date prisa. Tía. ¿Ali duerme? Sí, le leí su cuento favorito. Mi pequeño todavía tenía mucha energía, pero se terminó durmiendo. Sí, claro. Es fácil cuando son pequeños. Pero las cosas cambian. Debes tener más cuidado cuando crezcan. Uno nunca sabe con qué tipo de gente se juntan los niños. Descuida, sé que mis hijos distinguen entre el bien y el mal, Kadriye. Kerem parece estar molesto por algo. ¿Ah? Mira, está furioso. Melek, te daré un consejo. No regreses al taller, ¿sí? Quédate aquí y cuida a tus hijos. Te necesitan. Definitivamente están perdidos. Ya no digas más tonterías, Kadriye. Buenas noches. Kadriye, ¿Mahmud dónde está? Suegro, Mahmud estaba tan preocupado por Kerem que le dio un dolor de cabeza. ¿Preocupado por Kerem? ¿Por qué está preocupado por mi hijo? Pues se metió en problemas, pero por fortuna, Mahmud llegó a tiempo y lo sacó de aprietos. Kadriye, ¿me dices por favor qué sucedió? Acusaron a Kerem de robar. Niña, a ver, ¿la comida ya está preparada? ¿Ya hiciste el postre? Sí, claro, señora Sumrut. Bien, deja los bolsos aquí. Ten mucho cuidado, porque el pan está recién horneado. No queremos aplastarlo. ¿Ya nos vamos? Sí, sí, Kumali. Solamente falta Jalil. Vámonos. Sí, dígame. Ah, sí, perfecto. Hola, Defne. Señora Vildan. Ajá. Yo le traje esto. Logré terminarlo. Es para Omer. Está perfumado. ¿Se lo entregaría? ¡Ay, qué lindo detalle! Vaya, y te quedó muy hermoso, Defne. Yo sé que le va a encantar, Omer. Eso espero, señora. Quisiera poder acompañarlos. Te entiendo, corazón. Ven, sé que lo vas a ver pronto, hija. Le diré que lo extrañas, cariño, pero calma. Te llamaré en cuanto le entregue tu obsequio a Omer, ¿te parece? ¿Está bien? Bueno, le manda saludos de mi parte. Dígale que lo amo. Por supuesto, querida Defne. Mamá, no las interrumpas. Mi amor, regresa a casa. Estaré en contacto contigo. Ya ve. ¿Qué quería? ¿Qué vino? Dejó un pañuelo para mi hijo. ¿Y en serio piensas dárselo? Es obvio. ¿Qué están esperando? Caminen, que ya es tarde. Jalil, llévate el postre. ¿Y el auto? ¿Me pasas mi bolso? Oigan, vamos. Lo siento, madre. Pero me acusan de hacer algo que no hice. No soy un ladrón. Créeme, por favor. Calma.
Kerem, yo te conozco mejor que nadie. Sé que jamás serías capaz de robar algo. Eres mi hijo, yo sé que dices la verdad. No llores, está bien, no llores. Mi amiga me apuñaló por la espalda. ¿Ah, sí? ¿Qué hubiera pasado si el hombre me denunciaba? Me hubiesen llamado un ladrón para siempre. ¿Y qué hubieran dicho de mí en el equipo? ¿Me hubieran dado de baja? Tranquilo, hijo, tú siempre has sido un buen chico. La verdad va a salir a la luz eventualmente, Kerem. ¿Comprendes? Ya no te preocupes, cariño, y no pienses en ese tema. Se acabó, ya quedó en el pasado. Tu tío lo resolvió. Y te aseguro que tu abuelo y tu tía ya ni siquiera se acuerdan, Kerem. ¿Está bien? Mira, tú mismo lo has dicho, cariño. Debes tener cuidado con quién te juntas, ¿sí, Kerem? Mira, mi amor, tienes un corazón noble. Por eso crees que los demás son como tú. Pero no es así, hijo. ¿Queda claro? Está bien. Está bien. Está bien, mamá, te lo prometo. Jamás volveré a verla. Voy a ir a hablar con mi abuelo y le pediré que me disculpe. Está bien. Perfecto. Ahora ve a hacer lo correcto, por favor. Kerem no sería capaz de robar algo, papá. No, es imposible. Pero Ali es un buen amigo. No quiero que piense mal de nosotros. No me importa lo que piensen los demás. Mi nieto no es capaz de robar. Seguramente fue su amiga. En fin, ese tema ya no se toca. Bueno, suegro, Mahmoud se encargó de todo. Ofreció pagar. ¿Ahora de qué hablan? Hija, ¿no recuerdas lo que te dije? ¿Qué es lo que buscas ahora, niña? ¿Causar más problemas? ¿Eh? Mahmoud se ha encargado de ello. ¿Cuál es la necesidad de decirle a su abuelo y a su madre? No tenían por qué enterarse. Te hubieras quedado callada. No sé qué esperaba. Es mi culpa de nuevo. Es mi culpa de nuevo. Me tienes harta. Qué mal, Kadrille. Me hartas, Kadrille. ¿Por qué causas problemas? Te pedí que fueras discreta, ¿recuerdas? Intenté hacer algo por mi sobrino. Le dije que sería nuestro secreto, se lo prometí. ¿Y qué hice? ¿Eh? ¿Le dije sinvergüenza o ladrón? No, dije que robó. ¿Por qué exageran? A ver, Kadrille, ya basta. Ya no me hagas enfadar. Estoy agotado. Dime, Jalil. Señor Sayyid Ali. ¿Podríamos vernos? Estoy en el taller, pero si no está ocupado, ¿puede venir? Claro, ya voy en camino. Este es un lugar de descanso para su hija. Para que repose cuando se sienta cansada, señor. Siempre evitamos que su hija trabaje demasiado. Anoche estuvo aquí. Sentía un fuerte dolor, pero logró dormir en esta habitación. Y sé que usted le pidió que se quedara en casa pensando en su bienestar. Pero esa no es la solución, señor. No me malinterprete, no es mi intención ofenderlo. No insinúo que no está cómoda en casa, pero intenta ocultar su enfermedad y eso solamente la agota más. Y yo también quiero ayudarla. Este lugar le hace bien, lo sé. Solo intentaba protegerla.
pero me di cuenta que solo le hago más daño. No sé qué decirte, perdón. A ver, todos queremos que Melek se recupere, ¿verdad? Así que ayudaremos todos juntos. Título de propiedad. ¿A dónde fuiste ahora? Hermana, salí a caminar. Anoche caminaste con Mahmud y me dije que no opinaría nada. Pero Mahmud no luce bien, hermano. Y tú últimamente estás afuera todo el tiempo, haciendo no sé qué. ¿Qué sucede? Dímelo ya. Nada, hermana. ¿De qué hablas? Nada. ¿Te molesta que Melek haya vuelto? ¡Demonios! Escúchame bien. No dejaré que la intimides. Ya no. Sayyita Lee, no te lo voy a permitir, hermano. No, hermana, no. Te equivocas. No tiene nada que ver con Melek. No me mientas. Ni siquiera le permites ir al taller. Hermana, no lo hice para perjudicarla. Todo lo contrario. Ya hasta vive aquí. Podría hacer tareas del hogar. Ya basta. Ella tomará sus propias decisiones. No te metas en su vida. Tu hija es feliz cuando está en ese taller. Papá, ¿qué pasó? ¿Algo ocurrió? No. ¿Estás muy seguro, papá? ¿Necesitas algo de mí? No, yo solo quería hablar contigo. Yo sé que te encanta ir a trabajar al taller. Pues adelante. Jalil, los demás también son tu familia, ¿verdad? ¿Lo dices de verdad? Papá, gracias. Estoy muy agradecida. No puedo decepcionar a mis alumnos y a mis amigos tampoco. Necesito estar ahí para ellos. No sabes cuánto te agradezco. Estoy muy contenta. Hija, que descanses. Igualmente. Thank you.
Buenos días. Buenos días. ¿Aún sigues molesta? No es molestia, es decepción. Pero ya, no importa. No, tú tienes razón. Yo te lastimé. Solo quiero darles lo mejor a las dos. No les debe faltar nada en absoluto. Sé que es mi responsabilidad. Mitad, pero no te estoy pidiendo mucho. Llega a casa temprano y pasa el tiempo con nosotras dos. Y no te preocupes por dinero, por favor, tú haz lo que te apasiona. De acuerdo. Renunciaré al taxi. Pagaré todas mis deudas con lo que gano en el puesto. ¿Lo juras, amor? Lo juro. ¿Estamos bien? Ya te perdono. Serviré el té, ¿bueno? Sí, de acuerdo. Hola, Banu. Seirán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me alegra escuchar tu voz, amiga. Quería que fueras la primera en recibir las buenas noticias. Me mudaré a Gaziantep porque recibí una oferta de trabajo. ¡Ah! Oye, eso es maravilloso. ¿Cuándo llegas aquí? Conseguí un permiso. Pronto viajaré a buscar una casa. Comienzo a trabajar en un mes. Entonces yo te ayudaré a buscar una casa y te puedes quedar con nosotros hasta que encontremos algo para ti. Sí, gracias. Me comunico en cuanto esté ahí. Ya quiero verte para charlar contigo. Ay, sí, yo Besos, también, Banu. Te veo pronto. ¿Y ahora? ¿Quién te llamó? Ah, era Banu, una vieja amiga de mi facultad. Va a trabajar en la Universidad de Gaziantep. Y aquí va a vivir. Mitad me emociona. Tenemos mucho tiempo sin vernos. Ay, pero le dije que se podía quedar aquí sin preguntarte antes. Ay, amor, por supuesto que puede quedarse. Es bienvenida. Es una mujer encantadora. Ella y yo solíamos divertirnos mucho. Lo único que quiero es ver una sonrisa tuya siempre, mi amor. ¡Eres un desordenado! ¡Qué molestia! Lo siento, Defne, pero no es mi culpa. Me hace falta más espacio. Te has adueñado de toda la habitación. Pues bien, entonces ¿a dónde llevo mis cosas? ¡Ese no es mi problema! Busco en la mesa y siempre encuentro algo tuyo. ¿Qué sucede? Niños, ¿qué están haciendo? Tranquilos, por favor. En medio de la casa no. Aquí está su abuelo. Es que Kerem es muy desordenado. Mamá, la ropa de Defne está en todos lados y para mí ya no queda espacio. Kerem, calma. ¿Por qué gritan? ¿Cuál es el problema? Compórtense. Perdón, tía. Te pido una disculpa. Ahora díganme cuál es el conflicto. ¡El cuarto! Creo que tienen razón. El cuarto es pequeño. No, papá. Así están bien. El cuarto de mitad está vacío. Cámbiense ahí si quieren. Pero, papá, eso no es necesario. ¿Suegro? Nosotros planeábamos cambiarnos a esa habitación, ¿o no, tía? Lo siento, cariño. Las cosas han cambiado. Melek y los niños necesitan más espacio. Ellos están muy incómodos. Kadriye, hablaremos de este asunto cuando nazcan los niños. Sí, es buena idea. Tú no te preocupes. Yo estaré aquí para cuidarlos. Yo los arrullaré todos los días. Te apoyaré. Bueno, está bien, suegro. Ay, niños, esto no es posible. No puedo creerlo. ¡Kadriye! ¡Kadriye! Quiero que el interior de la casa luzca espectacular. Debes conocer a alguien. Claro, no te preocupes. Habla con los chicos. Ellos vivirán ahí después de todo. Sí, tienes razón. Pero es difícil. Defne está ocupada estudiando. Y Kerem siempre es frío. Él no cambia. Ha ido a entrenar. Ve a las canchas cuando termine de entrenar. Llévalo a la casa y dile qué tienes planeado. ¿Sigues despierta? Oye, tía,
¿Puedo hablar contigo un segundo? Ashley, mira, sé que necesitas una computadora, pero ya dije que no. Lo siento, cariño, es imposible. Mi computadora sí funciona. Te mentí, perdóname. Entonces querías el dinero, ¿verdad? Toma asiento, por favor. ¿Qué ocurrió? Dime qué pasa. Tía, rompí algo por accidente en una joyería. Mi amigo tuvo que pagar por los daños. ¿Y? ¿Eso qué tiene de malo? Es un caballero. ¿Cuál es el problema con que pague? Perdón, no coincido contigo, tía. Esa no era su obligación. Ashley, usa tu cerebro, ¿de acuerdo, mi amor? Ve todo lo que hace Alpay para mantenerme a su lado. ¿Te casaste con mi tío para que él te mantuviera? ¿O es porque se aman? Escúchame, eso no importa. Es irrelevante. Y por supuesto que lo amo, es diferente. Ay, ¿para qué me molesto en hablar contigo? Ay, no ayuda. Qué irreverente, maleducada. Honestamente, la decisión de mi papá me tomó por sorpresa, sí. Pero estoy muy contenta, lo admito. Él sabe que te agrada estar aquí. Por eso se dio. Me alegro mucho. ¿Eso es lo que crees, amigo? No sé, tal vez la relación con mi papá mejore mucho. No lo sé, estoy llena de esperanza. Dígame. Buena tarde, señora Meleke. El doctor Feijas la espera en su consultorio, le informo. Pero la cita no fue programada hoy. Lo siento, es decisión del doctor. Quiere verla. Me pidió que le llamara. Ah, ya veo, me parece perfecto. Muchas gracias, ya voy. Adiós. Oigan, el doctor dijo que quiere verme y hasta adelantó nuestra cita para hoy. ¿Ahora qué habrá pasado? Tranquila, seguramente te citó para darte otra receta médica. Eso puede ser, sí. Sí, bueno, ya está esperándote. Mejor vayan a verlo. Hay que irnos, Meleke. Está bien. ¡Krem! ¿Qué, papá? ¿Ahora que viniste? Salúdame primero. ¿Cómo has estado, hijo? Ya habla, sabemos que no te importa. Te tengo una sorpresa. Si me acompañas... Ay, no, ya tengo que entrenar. Está bien, hijo, espera, déjame hablar, ¿sí? Les compré una casa. Es para ti y para tus dos hermanos, ¿sí? No, no la necesitamos. La compré con el dinero de tu transferencia. Es tuya, tuya. No me interesa, en serio. No la quiero. Ya es demasiado tarde. Perdóname, pero esto no va a funcionar. Espero que algún día me comprendas. Ojalá no sea demasiado tarde. Lo que digas. ¿Kerem? ¡Saludar! ¡Soldados, firmes! ¡Soldados, giren! ¡Ahora! ¡En posición! ¡Ahora! Repitan después de mí, soldados. En la paz y en la guerra. En la paz y en la guerra. En la tierra. En la tierra. En el mar y en el cielo. En el mar y en el cielo. Serviré con orgullo. Serviré con orgullo. Tengo un compromiso con mi patria. Tengo un compromiso con mi patria. Prometo defender a mi país. Prometo defender a mi país. Ahora soy parte. Ahora soy parte. Del ejército. Del ejército. Serviré con honestidad y humildad. Serviré con honestidad y humildad. Cumpliré con todas mis órdenes. Cumpliré con todas mis órdenes. Respetaré a mis superiores. Respetaré a mis superiores. Lo daré todo de mí. Lo daré todo de mí. Lo haré por mi patria. Lo haré por mi patria. Portaré mi uniforme con orgullo. Portaré mi uniforme con orgullo. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida. Yo defenderé. Yo defenderé.
¡A mi país! ¡A mi país! ¡Giren! ¡Al frente! ¡Ahora! ¡Saludar! Mahmud, ¿qué sabes de los resultados? Nos llamarán del hospital cuando estén listos. ¿Y por qué tú no les llamas? ¿En serio? Sí, hazlo. Hola, buen día. Tengo una pregunta. ¿Y qué quieres hablar con el médico y ya? Espera, papá. A ver, presionaré una opción. Ten paciencia. Buenos días, amigo. Estoy esperando resultados de algunos análisis. ¿Están listos? Ah. ¿En verdad? Está bien. Sí, entiendo. Gracias. Adiós. ¿Qué, hijo? ¿Qué te dijeron? Dicen que no dan resultados por teléfono. Quítate el mandil y vamos al hospital. Date prisa, ya. Mustafa. Dime, chef. Me tengo que ir. Sí, adelante. Prepara la carne. Madre. Hijo. Gracias por venir. Gracias, hijo mío. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mi Omer. Abuela. Ay, hijo, ven aquí, mi amor. Estamos tan orgullosos de ti. Te extrañé tanto, hijo. ¿Comalí? Abuelo. Ven aquí, hijo, dame un abrazo. Ven aquí, me enorgulleces mucho. No esperaba que vinieras. Me subestimaste. Gracias por venir, abuelo, me alegra verte aquí. Oye, Omer, vamos a un lugar más tranquilo. Quiero que pruebes todo lo que trajimos, hay que sentarnos. Sí, buena idea. Sí, claro, voy. Ven aquí, madre. Hijo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Defne te lo mandó. No es posible esto. Te tejió un pañuelo, hijo. Te aseguro que lo hizo con mucho cariño. ¿Ella está bien? Sí, no te preocupes por ella. Bien, ven, vamos. Tu madre esperó este día por mucho tiempo. Me encantaría estar ahí contigo. Pero sé que pronto volverás. La paciencia es amiga del amor, eso dice mi tía. Y estoy de acuerdo. Mi familia hace todo lo posible para ayudar a mi madre a recuperarse. El doctor de mi madre sugirió un trasplante. Las cosas mejorarán, Omer. Buen día. Buen día, dime. Soy la sobrina de Alpay. Ashley, no sé si me recuerde. Sí, hija, bienvenida. ¿No se encuentra? No, salió, pero ¿en qué puedo ayudarte? Mire, normalmente no me atrevería a esto, pero necesito dinero, ahora. Yo sé que mi tío lo resolvería, pero... ¿Cuánto quieres? Mucho. Sí, abuelo. Este es un mundo muy diferente al nuestro. La gente es muy agradable aquí. Hijo, ¿te gustó el estofado? Por supuesto. Pues lo hizo tu abuela. Muchas gracias, abuela. Buen provecho. Comandante. Ella es mi madre
mi abuelo y mi abuela. Al fin conozco al famoso repostero en persona. Sean bienvenidos. Disfrute mucho los postres que le trajimos. Gracias. Homer, ya les diste las buenas noticias, ¿verdad? No ha dicho nada, comandante. Homer es un enorme orgullo. Han hecho un gran trabajo con él. Es un hombre que ama a su profesión y a su país con fervor. Lo admiramos. Gracias, comandante. Él fue aceptado en el Hospital Militar de la Frontera. No tengo duda que cumplirá con su deber adecuadamente. Gracias, comandante. Eres mi orgullo. Bueno, yo me retiro. Hijo. Te quiero felicitar, cariño. Estoy segura que tomarás la mejor decisión. Gracias, madre. Gracias. Tengo tantas cosas que decir, ansío tu llegada. Nuestra historia comenzará en cuanto vuelvas. Kenan, ¿estás haciendo cuentas? Escucha, Alpa, y has gastado mucho dinero este mes, más que las ganancias de la tienda. ¿Pero cómo? A tu mujer le encantan los lujos y parece que a tu sobrina también. No me lo esperaba. ¿Mi sobrina? Sí, le urgí el dinero y se lo di. ¿Qué pasa, amigo? Buenos días, Haki. Bienvenido. Zainel, ¿mi papá no está? No sé, no lo he visto, amigo. ¿Por qué? ¿Qué tal? Hola, Mitad. ¿Cómo te va? Bien, señor, gracias. Me gustaría hablar con usted. Ya no voy a conducir el taxi, perdóneme. Me dedicaré a vender mi comida ahora. Sí, como quieras. Gracias. Gracias por toda su ayuda. Y descuide, le pagaré lo que le debo con las ganancias del negocio. Sí, claro. No hay prisa. Gracias de nuevo. Nos vemos. Idris. Señor, dígame. Tengo una idea. Vamos a ejercer un poco de presión. Perfecto, señor. ¡Ashley! ¡Ashley! Alpay, ¿por qué estás gritando así? ¡Llama a tu sobrina! ¡Ashley! No se encuentra en casa, pero tranquilízate. ¿Qué ocurrió, eh? ¿Le pediste dinero a mi socio? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué estás pensando? Y además es una gran cantidad. ¿Qué te pasa? ¿No tienes cerebro? Intenté hablar con ustedes, pero me ignoraron por completo. Por eso fui con él. ¿Oíste eso? En esta casa me respetas. No me digas. Alpay, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le explicas esto a mi tía, Alpay? ¿Qué es esto? Título de propiedad. ¿Que no escuchabas mis gritos? Estás distraída. Perdón, no la escuché. ¿Dónde estabas? Hacia el aseo. Ah, pero ¿cómo es posible? ¿No caben aquí? Vamos, a mí no me engañan. A mí no, yo no soy tan ingenua. ¿Y para qué necesita de mí? Mis bebés quieren beber jugo. ¿Puedes ir a preparar un poco, eh? Pero la fruta le causa dolores de estómago, señora. Cierto, suele pasar. Bueno, haz esto. Hierve menta con limón y añade un poco de eso al té. Date prisa. Bueno, está bien. Iré a la cocina. Y bien hecho, por favor. Ojalá dé a luz pronto, no la soporto. No es posible. Eligieron una de mis peores fotografías, no lo puedo creer.
oncología. Doctor, mencionó un trasplante de médula ósea. ¿Es una posibilidad todavía para Melek? Hay varios factores en este momento, pero antes realizaremos algunos exámenes. Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Doctor, de eso usted no se preocupe. Está bien, señora Melek, pero primero esperemos los resultados, ¿está bien? Buenos días. Vine por unos análisis. Aquí tiene. Espera un momento, ahora reviso. Está bien. Mi hija va a sobrevivir. No me voy a rendir. Buscaremos un tratamiento. Así es, papá. Así es. ¿Cómo funciona este proceso? Doctor, el donador no sufriría daños permanentes, ¿verdad? No, claro que no. El donador no corre ningún peligro. Doctor, los análisis de la señora Melek están listos. Te agradezco. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿De qué análisis habla? ¿Podemos salvarla? Karadalar karşımda, kimsem yok